Para que la arañita circule por ahí, con la guitarra no tiene fin, siempre hay algo que explorarle. Nos compramos un librito de acordes, lo venden en la tienda de música. El libro de acordes no solo incluye los acordes básicos, incluye otros acordes utilizados en el jazz, por ejemplo el blues, acordes que suenan un poco disonantes, como este o este. Por lo regular, estos dedos que son meñique y anular son los más torpes y sobre todo en la mano izquierda. Así que son los que hay que más enfatizar más para los ejercicios. Sea cual fuera el ejercicio que se nos ocurra, al igual que en el karate, cada quien genera su estilo, pero sí es importante desarrollar la parte más frágil, más débil, ¿no? Una vez que conocemos los acordes básicos como el do, vamos a aumentar su tonalidad como si tuviéramos un capotrasto incluido con el mismo dedo índice. Subimos, si se fijan, es la misma estructura de colocar los dedos, solo que va subiendo. ¿Para qué nos va a servir esto? Para no tener que usar un capotrasto y armonizar, por ejemplo. Camaradas, sea cual fuera la guitarra que escojan, que compren, por lo regular trae sus controles para modificar el sonido, para que no suene siempre igual, pues tiene sus pastillas, las cuales cada una tiene un sonido distinto. Miren la diferencia. Ahora notemos esta diferencia. Sí, a veces para simular tonos muy agudos o muy graves, de eso depende ya de nuestro gusto, de las canciones que sacamos o inventamos. Bueno, también a veces, por ejemplo, Carlos Santana dicen que utiliza es la mezcla de estas dos pastillas. No sé qué guitarra usa, pero para simularla podemos utilizar la mezcla de las primeras dos pastillas. O en ocasiones tocamos blues. O tocamos metal. Y a veces varía y se pueden notar. Aquí, por ejemplo, quitamos todos los agudos y va a cambiar un poco. Ponemos agudos. Bueno, un requinto no tiene que ser así colosal. Podemos mezclar varias técnicas como lo es el tapping. ¿Me cuerdas al aire? Bendings. Y a veces mezclamos todo junto y sale algo más o menos.
Este, Marcos, estamos en contacto en este mundo virtual para que me compartan sus secretillos ahí de la música, los colegas.